al contrario, muchísimas gracias por su aportación eh, continuando con el programa si nos hace favor, ya veo presente a ya, Yadiel. Ya, de Mazoto nos va a hacer la presentación del resumen del trabajo denominado Glicanos en los productos excretados, secretados de Tenea Crasiceps eh, están involucrados en aliviar la colitis experimental. Adelante, el micrófono y la cámara son suyos, cuenta con muchas gracias sí, sí gracias uh, voy a proyectar mi presentación pues bueno, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Yadira ledesmazoto y, como bien lo mencionaron, les presentaré el trabajo titulado "Glicanos en los productos descartados secretados de Tenia están involucrados en aliviar la colitis experimental". Este trabajo fue realizado en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala en el Laboratorio 8 de la Unidad de Biomedicina. Para comenzar, empezaré hablando acerca de qué son las enfermedades inflamatorias intestinales, las cuales, como su nombre le indica, son enfermedades inflamatorias del tracto gastrointestinal que están caracterizadas por una desregulación de la respuesta inmune asociada a factores eh, genéticos. Eh, Ahí está bueno. Eh, um, no sé el señalador, que bueno, estas enfermedades se dividen en dos tipos, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, en donde la enfermedad de Crohn se caracteriza por una inflamación crónica en todo el tracto gastrointestinal, eh, y la colitis ulcerativa está localizada principalmente en el colon y recto. En, eh, la incidencia y la prevalencia de estas enfermedades ha ido incrementando conforme el paso del tiempo, en donde en este mapa les muestro um, en rojo los países que es eh, en donde la incidencia y la prevalencia ha ido, ha ido aumentando principalmente en, en colitis y enfermedad de Crohn. Eh, estos países pues son eh, países industrializados y en vías de desarrollo los que generan esta alta incidencia y prevalencia. Kaplan estima que para el 2030 el y el porcentaje de incidencia y prevalencia de estas enfermedades aumentará aproximadamente un 1% más, eh, lo que lo hace una, eh, de unas enfermedades de relevancia clínica importante. Como bien les había mencionado, pues, la colitis ulcerativa y, y Crohn se caracterizan por una desregulación en la respuesta inmunológica a nivel intestinal. En este dibujo yo les presento un intestino sano, en comparación con un intestino inflamado, en donde podemos observar que en colitis hay una pérdida de las células caliciformes, eh, que son productoras o fuentes importantes de mucina, que conforman el moco, que protege a nuestro epitelio y nos protege de la adhesión a, a nuestro epitelio intestinal de la microbiota. Otro hallmar importante en, en, en la colitis es la protección de la barrera epitelial, en donde eh, estas eh, células epiteliales tienen unas proteínas eh, de adherencia que permiten mantenerlas juntas y con esto un, formar una barrera mecánica para impedir el paso eh, de la microbiota, perdón, de la microbiota hacia la lámina propia. Eh, una vez que la, eh, estos, eh, estas moléculas se pierden, la microbiota puede entrar y causar un proceso inflamatorio eh, más intenso. Eh, el perfil eh, que prevalece eh, en la inflamación en cuanto a los macrófagos es un perfil inflamatorio o de tipo M1, Ajá, con una fuerte producción de citocinas proinflamatorias, como es interlesión 1 beta, TNF, entre otras. Um, además de que hay un fuerte infiltrado de células eh, ya, llamados neutrófilos y entre los neutrófilos y los macrófagos son dos células importantes productoras de especies reactivas del oxígeno que conlleva o puede llevar a, a generar mutaciones o daño a nivel de DNA y a nivel de proteínas en células epiteliales o en células eh, vecinas del intestino. Provocando que éstas puedan tener una mutaciones y una hiperproliferación celular, conllevando a un posible desarrollo de cáncer de colon asociado a colitis. De hecho, existen reportes donde se demuestra eh, que aproximadamente de un 20 a un 25% de los pacientes que tienen eh, colitis ulcerativa grave, con el paso de los años y asociado a factores genéticos, tienden a desarrollar cáncer de colon de colon asociado a colitis. De ahí, pues, la importancia que tiene el tratar estas enfermedades para evitar, pues, una complicación en la salud y en la vida del paciente. Ajá. Eh, desde hace muchos años ha, ha habido evidencia acerca de de que los parásitos, principalmente los alimentos, están involucrados en modular eh, la respuesta inmune de su hospedero, ¿no? Eh, bueno, existen diferentes, eh, tanto tremáticos como inmunos que modulan esta, estas respuestas inmunológicas. En nuestro laboratorio nos hemos centrado en el estudio del parásito Teniacrasíceps, en el cual se ha observado y se ha visto que el, el parásito como tal intacto y sus productos Excretados secretados, eh, pueden modular diferentes tipos de enfermedades autoinmunes, inflamatorias, como es el caso de la colitis eh, eh, experimental, además de la tumorogenesis. Eh, es importante recalcar que tanto estos elmintos como eh, los productos que, que excretan, secretan o productos totales del parásito, Poseen este, estructuras eh, eh, glicosiladas en forma de glicoconjugados glico a nivel de superficie en el caso del parásito o bien en los productos eh, que secretan y excretan. ¿no? Esto les da la, la oportunidad de modular la respuesta inmune de interaccionar con estos carbohidratos, con las células de su hospedero. Y modificar la respuesta de ellas. Entonces, eh, en el laboratorio hace tiempo se ha visto que la depresión de carbohidratos de, de un extracto, de un macerado total del, del teniacracíceps, del parásito completo, pues eh, inhibe el reclutamiento de células mieloides supresoras. Esta es con el antígeno intacto y esta es depletado de carbohidratos, se inhibe el reclutamiento de estas células mieloides supresoras. Además, que la respuesta inmune TH2 en otro estudio, eh, cuando se le depleta eh, de carbohidratos a, a, a estos eh, productos, excretados, secretados y productos solubles, se ha visto que la respuesta TH2 se disminuye en ausencia de estos carbohidratos, esto por la presencia de IgG1 eh, e IgE hacia una respuesta de tipo TH2 y incrementa el, 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 la, el, la depresión de estos carbohidratos, incrementa una respuesta de tipo TH1, revierte la, las respuestas. Entonces, con ello, pues eh, se da a notar la, la participación que tienen estos glicanos en modular la respuesta inmune eh, del, del hospedero, ¿no? En el caso de los parásitos. Para ello, pues nosotros tuvimos, nos hicimos dos preguntas muy importantes. Lo primero es que desconocíamos si estos productos excretados, secretados de tenia, eh, ya no el parásito completo, iban a tener la misma capacidad que el parásito intacto de modular la colitis ulcerativa, ¿no? La colitis experimental. Entonces, para esto nosotros pues les dimos a beber a diferentes grupos de ratones de dextran sulfato de sodio al 4% para generar el modelo de colitis. 24 horas posteriores a que estos ratones be be bebían el dextran, se inocularon los productos excretados secretados. Eh, um, durante nueve días. Lo que les muestro en esta fotografía pues son este, eh, eh, los, sin, los signos que manifestaron los ratoncitos, eh, es decir, un sangrado rectal, se venerizados y pérdida de peso, lo cual comprobamos pues a, al pesarlos diariamente. Eh, los ratones que tenían eh, eh, o tuvieron colitis pierden peso rápidamente en comparación de los ratones que son tratados por eh, Con los TCEs que dejan de perder el peso, eh, de tener una pérdida de peso tan evidente. El índice de actividad de la enfermedad, pues obviamente eh, con el dextran, los ratones tienden a enfermar más, tienen diarrea, pérdida de peso, eh, sangrado rectal, y cuando son tratados con nuestros productos, pues eh, los, eh, las manifestaciones son menores, ¿no? En el caso del intestino eh, encontramos que pues lo que se ha reportado que con colitis el intestino tiende a reducirse y al tratarlo con nuestros productos pues hay una mejora en cuanto a la, a la reducción de, de del colon y esto patológicamente evaluamos estos ratones y encontramos como ya se ha reportado con colitis se pierde la estructura de las eh, criptas del intestino hay un mayor infiltrado inflamatorio intestinal y hay un engrosamiento de la capa muscular. Al compararlo con nuestros tratamientos, pues el antígeno restaura un poco la, la, la estructura de las criptas del intestino. Hay un menor infiltrado inflamatorio intestinal y un una menor este engrosamiento de la capa muscular. Ajá. Otro dato importante es que evaluamos las células caliciformes las cuales son productoras de mucinas eh, eh, y que nos ayudan a proteger eh, de barrera una barrera mecánica al colon en donde vemos que con colitis estas células caliciformes que se tiñen de azul pues se, se pierden no ah, con nuestro tratamiento pues estas eh, moléculas eh, se mantienen eh, 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 y, y, y mantienen estables y producen mucinas que están teñidas de azul ajá también evaluamos eh, por mediante tricrómica de Mason eh, el, la fibrosis en el tejido, en donde podemos observar que pues, hay una uh, producción fuerte de colágena en colitis. Sin embargo, con nuestro tratamiento eh, eh, no hay fibrosis pues, en, en el tejido. Aquí al lado pues, están las gráficas eh, representativas pues, de varios experimentos. <coughs> Por otro lado evaluamos también el microambiente que hay en, en, tanto a nivel sistémico como localizado en colon eh, con los, los diferentes tratamientos. Se ha reportado ya previamente que en, en colitis pues se presenta este perfil inflamatorio con producción de TNF alfa, interlusión 1 beta y L17 en donde podemos ver que nuestros productos pues reducen el perfil inflamatorio este que está producido por la enfermedad y al contrario también modula este microambiente incrementando citocinas como es el caso de la interlucina 4, la interlucina eh, 22 que es muy importante en la proliferación de las células caliciformes y en el mantenimiento de la barrera epitelial de las células adherentes como cadherina y claudina. Eh, y pues el control de IL31 que le incrementa para la inducción de células progenitoras en la reparación del epitelio ah, por otro lado eh, nosotros eh, evaluamos eh, si los eh, DCs tenían eh, la misma capacidad de generar un perfil de macrófagos antiinflamatorios eh, llamados macrófagos alternativamente activados o M2 al igual que la infección contenía y entonces evaluamos tanto en cavidad peritoneal, que es donde se administraban estos productos, y a nivel de intestino, de colon, eh, la expresión de marcadores específicos para estas células. Y encontramos que efectivamente nuestro tratamiento con, eh, con los TCS incrementan marcadores eh, asociados a un perfil eh, este, antiinflamatorio, como son PDL1 y PDL2, eh, que aquí lo podemos observar. Y también el receptor de manosa. Ajá, está, aquí están las gráficas de cómo incrementan estos marcadores de diferentes experimentos. A nivel de colon evaluamos mediante PCR la expresión de genes asociados a, a este perfil de macrófagos, como es Arginasa 1, YM1. Ajá, y citocinas inflamatorias como TNF y interleucina 10 como antiinflamatoria. Entonces, eh, por inmunofluorescencia verificamos que la expresión de este transcrito de arginasa 1 pues se hubiera reflejado a nivel de proteína en el colon y pues como podemos observar en presencia de nuestros productos hay mayor número de células positivas para arginasa 1. Y evaluamos también el, el caso de... La expresión de inOS, que es un marcador para, el express, para determinar macrófagos inflamatorios, donde podemos observar que en colitis pues hay un mayor número de células eh, inflamatorias o de macrófagos asociados a un perfil M1 en comparación con los tratamientos. Un blanco importante en regular estas eh, citocinas inflamatorias pues es el eh, NFKB y P38 en donde podemos observar que nuestro tratamiento reduce la fosforilación de P38 y de la subunidad de NFKB P65 generando pues un posible candidato blanco para, eh, para este tipo de enfermedades inflamatorias. Eh, por otro lado, eh, al evaluar también estos macrófagos, les había comentado que en colitis los neutrófilos son otra fuente importante y muy importante de inflamación. Entonces evaluamos a nivel de colon, en la lámina propia, el, el infiltrado de neutrófilos y de monocitos en el intestino. Lo que encontramos fue que eh, nuestro, eh, con colitis pues hay un incremento en el... En, la, en el porcentaje de células de neutrófilos reclutados al intestino y cuando llevamos a cabo nuestros tratamientos pues esta se reduce e incrementa pues la, eh, el porcentaje de monocitos antiinflamatorios ¿no? eh, eh, entonces asociando esto que hay un menor número de neutrófilos y un perfil de macrófagos antiinflamatorios nosotros este, evaluamos la producción de especies reactivas del oxígeno tanto en colon como en hígado y encontramos que nuestros eh, productos modulan la producción de especies reactivas del oxígeno, tanto en el intestino como en el hígado de nuestros ratones tratados. Interesantemente, evaluamos también el daño que se estaba generando a nivel de proteína mediante la producción de tres nitros de irosina en estos extractos del colon y observamos que pues con colitis, como está reportado, hay un incremento en el daño a nivel de proteínas. Con nuestros tratamientos, pues este, estos, eh, est estas eh, moléculas, este daño a nivel de proteínas se reduce. ¿no? Llamó la atención que hasta se reduce un poco más que el control. ¿no? Entonces está modulando ahí el daño a nivel de proteínas, muy intenso. Un Entonces, minuto. Por favor. Eh, sí. Ok, me apuro. Este, y rápidamente, pues eh, la siguiente pregunta fue: que ¿teníamos que depletar de carbohidratos para ver su participación en estas, en modular, ya que vimos que modulaba la colitis? Y pues depletamos de proteínas y de carbohidratos. Este, eh, los antígenos y observamos eh, que efectivamente el depletar de carbohidratos y de proteínas eh, eh, estos antígenos pierden o se pierden su efectividad no se comportan de manera muy similar al dextran de sulfato de sodio y esto lo vimos de manera en la longitud del colon pérdidas de peso y en la eh, producción de células caliciformes donde observamos que hay menor número de células caliciformes finalmente otra pregunta que nos hicimos fue si es eh, los carbohidratos están eh, ayudando a proteger la barrera epitelial y encontramos que, pues interesantemente, los TCS incrementan la expresión de esta molécula de adhesión de caderina a nivel del epitelio. Y en ausencia de carbohidratos y proteínas, esta, esta célula se pierde, ¿no? Al mismo tiempo evaluamos beta-catenina y eh, encontramos pues una expresión importante en conjugación con ecaderina en eh, los extractos de, de TCS, sin embargo se pierden en la ausencia de carbohidratos y proteínas. Ah, de manera importante evaluamos la beta-catenina nuclear para indicar qué tanto daño podía haber en el intestino. En colitis, pues bueno, vemos unos puntos por aquí en núcleo. Eh, con los TCS eh, la marca no es tan evidente, sin embargo en, en proteína en ausencia de proteínas y de carbohidratos de estos antígenos eh, la beta catenina sí se encuentra localizada a nivel nuclear indicando que hay un daño importante en el intestino. Entonces, eh, para concluir, este, las glicoproteínas eh, eh, queríamos saber si eran importantes para la generación de macrófagos M2, a, tanto a nivel de peritoneo y en el colon por los TCS, y eh, encontramos que efectivamente al quitarle los carbohidratos y las proteínas se pierden estos marcadores asociados al perfil este, antiinflamatorio M2 en los tanto en el peritoneo como en el intestino. Uh, indicando la importancia de estas eh, moléculas en, en generar estas poblaciones celulares. Pues bueno, como conclusiones tenemos que nuestros TCS, pues sí evalúan este um... Ayudan a, a, a la terapia para la colitis ulcerativa generando células caliciformes productoras de mucinas que ayudan a combatir la microbiota, incrementando moléculas de adhesión en la barrera epitelial como ecaderina y pues que los macrófagos son muy importantes, los glicanos presentes en los TCS son muy importantes para generar esta protección en la barrera, epite en la barrera epitelial y en la polarización de los macrófagos hacia un perfil eh, antiinflamatorio. Y finalmente pues quiero agradecer a, a mi jefe eh, directo que es el doctor Luis Ignacio Terra, Terrazas, es el responsable del laboratorio 8, está en Uvimed, pues por el apoyo y por eh, el apoyo académico, el, la, permitirme estar en su laboratorio. Y pues este, el apoyo financiero al COMECI también, muy importante, a la doctora Miriam eh, Rodríguez Sosa, a la doctora Marisa Calderón, al maestro en ciencia Luis Barbo Hernández Portilla y por supuesto a los estudiantes que están implicados en estos trabajos. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Ofrezco una disculpa, pero consumí usted el tiempo de las preguntas. Entonces, si me hace favor de responder las preguntas a través del chat, mucho, mucho okay. lo agradeceremos. Y Ay, este, ver, es? Eh, haremos llegar la constancia correspondiente a través de pro electrónico. <music>